Mañana de pesca finalizada. Aquí el colega me ha mojado la oreja, pero bien. No, el más gordo y más cantidad. Yo he cogido solo uno más pequeño y otro un lapicerín. La mañana nos la hemos pasado pipa, entretenidísima. Amenazaba lluvia al final, pero se quedó ahí con un chiribiri de mojabobo un poquito. El próximo día más. La prueba de salpazo, te clava el pez. Vaya con el Oscar. Hoy ha salido bendecido de casa. Ponte para arriba, que te... Un bajete, ¿eh? Sí, señor. Ya verás cómo sale. ¡Vamos! ¡Hostia, fíjate! Mira, se ha quedado ahí. ¿Qué quedamos? Bueno, uno, sí, ahora sí. Este sí. Joder, pues pega buenas embestidas. Este es el majete. Este es bueno. ¿Cómo tira el tío? Estaba ahí esperando, escondido. Vamos a verlo. Primero de la mañana, pero vamos, que llevamos pescando ya casi 2 horas. Bueno. Ahora se enfada. ¡Hola! Va a saltar, va a saltar. He cogido el primero ya, con el campeón. ¡Mira! Vamos a verlo, macho. A ver. Un 7. Por ahí andaremos un par de kilillos. A ver, si quiere, me cago con 10, que susto me ha dado, tío. Mi amigo José Manuel, que ha cogido un papa, pero bueno, pero bueno, bueno. Ostras, macho, vaya bicharraco, ostras. Joder, me pillé. Ya. Ala. ¿Sabes para afuera o no? ¿Lo vas a pesar? ¿Qué es? Ese tiene cerca de 4 kilos y pico, tiene, ¿eh? Ese va a tardar en volver a comer, ¿eh? Ya. Bueno, levántalo para arriba, ahí, con las 2 manos. Sí, señor. Lo has dejado, vamos. ¡Adiós! Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí.
Bueno, otro lapicero. Bueno, José. Ya empezamos la ronda. Es hermano del otro. Igualito, del mismo tamaño. Como las balas, para el mismo sitio ahí. ¿Eh? No, espera ahí, se mueve la nube esta, porque si no me va a meter ahí. ¡Ay, ha cogido uno, un chiquitajo, un lapicero! ¡El lapicero! ¡Quieto! ¡Quieto, Billy! ¡Ey! Pero si es más grande el señuelo que él. Pues se ha clavado el anzuelo del vinilo y el triple, las dos cosas. Ahora, majo, suéltame el vinilo, que ya me lo tienes bastante destrozado. Abre boca. Jodido. Tiene la cola mordida. Y nada, suelta, pero si es que es de juguete.